El fin de semana se realizó la prueba práctica del curso de manejo de vehículos de emergencia que hace la Cruz Roja en la región 8, que corresponde a la zona sur del país. 27 fueron las personas que participaron, destacando la presencia de 9 mujeres. Esto es parte del trabajo de capacitación que realiza la Cruz Roja en nuestra zona. Tuvimos un total de 27 estudiantes y muy importante resaltar, de eso fueron 9 mujeres las que participaron de toda la región sur. Muy buenos conductores, hicieron pruebas prácticas donde tuvimos resultados muy positivos para lo que es el manejo de vehículos de emergencia. Y es que al ser un vehículo de emergencia, se tiene que tomar en cuenta todos los detalles y contar con una preparación adecuada. Ya ellos, los que aprueban el curso, ya son certificados como conductores, certificados de manejo de vehículos de emergencia. Esto quiere decir que ganan el derecho a poder tripular o poder conducir más bien una unidad de Cruz Roja. Todos estos ya son asistentes en primeros auxilios, que es uno de los primeros requisitos para poder hacer este curso. Son capacitados ya en los primeros auxilios y de ahí ya sigue esta capacitación que se nos dio. Entonces, es el final de una capacitación para toda la región. La presencia de 9 mujeres en el curso es un aspecto que destacaron en la benemérita institución. Es un logro importante porque muchas veces en lo que es la conducción en general se daba mucho que muy pocas mujeres participaban. Ahora en nuestra institución como tal se vienen abriendo brechas importantes, logros importantísimos donde vamos descubriendo y reconociendo aún más las capacidades de las mujeres en nuestra institución como tal. Y esto es un hecho que nos dice, son muy buenas conductoras, tenemos mujeres increíbles que tienen una habilidad para hacer las destrezas y las pruebas como tal, que son pruebas bastante complicadas en algún momento, ¿verdad? Y aún así el agregado, la presión de ser evaluadas, la presión de que van a ser conductoras de una unidad que lleva pacientes, lleva personal, es una enorme responsabilidad, pero como lo indico, eso es un gran logro para toda la región poder tener mujeres que conducen la ambulancia de la Cruz Roja. Este curso tuvo una parte teórica y una práctica que fue la que se desarrolló el fin de semana en las instalaciones de la Feria del Productor, aquí en San Isidro del General.